あ <laughs> Sí, bueno, ya quiero dejar zanjado ese tema a ver si puede ser, porque vuelvo a repetir, hay gente que se maneja bien en todas estas temas de polémica y, y yo creo que los años que llevo en estos temas, en este tema de entrenar, siempre me ha caracterizado por, por, bueno, intentar siempre ser coherente y siempre intentar ser lo, lo más tranquilo posible. ¿no? Dentro de eso, hoy el, 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 precisamente se ha reflejado lo que había comentado, el aspecto de profesionalidad, lo que yo me refería, ¿no? A tener oficio. Hoy aparte de, de quedarnos tres, cuatro veces frente a su portero y ellos no tiran la puerta, hemos tenido oficio, hemos sabido despejar cuando había que despejar, hemos sabido parar el partido cuando había que pararle, ¿no? Un poquito me refería yo a eso en el aspecto de profesionalidad. ¿no? Por lo demás, bueno, si los resultados siguen, creo que estamos segundos y, y vuelvo a repetir, si aquí el tema es tener un poco de tranquilidad porque es, es complicado si no tener una línea donde podamos tener tranquilo, estar tranquilos todos. Sí, segundos en 14 jornadas, ¿no? un equipo que en un principio evidentemente aspiraba sobre todo a no tener problemas en la categoría y, y luego ver lo que iba pasando, en la jornada 14 estamos segundos en algunos minutos, en algunos momentos con muy buen fútbol, pues bueno, creo que, que es un muy buen resultado y que lo que no podemos es ahora mismo tener una euforia desmedida y pensar que, que esto significa que vamos a quedar primeros o segundos o que vamos a estar en, el, en promoción. No, no, no. He leído partido. He visto que el mora estaba. Eh, se nos estaba echando encima y he leído partido que iba a haber espaldas. De, ah, eh, que iba a haber espaldas ¿no? Entonces, he querido un poco jugar con la velocidad de Rubén Ruiz y bueno, no ha colado, pero la verdad es que esa velocidad ha hecho que se quede frente al portero en un par de ocasiones. ¿no? He, querido, he querido jugar un poco con la velocidad, ha sido el motivo. Bueno, me dice. De momento que, que estamos equilibrados, ¿no? porque si un punto más pues prácticamente significa que, que puntuamos en los dos sitios igual, ¿no? pero bueno, lo único que, que me dice es que en el Prado sí que es verdad que ha habido un par de partidos, que quizá no hayamos estado a la altura, pero el resto de los partidos en el Prado han sido, han sido yo creo, buenos partidos. Sí, bueno, esto demuestra que, que lo que se decía al principio no era verdad, ¿no? Todo el mundo pensaba que cuatro o cinco equipos iban a ir a, a, hacia adelante y que se iban a quedar eh, el resto, ¿no? Y aquí está claro que, que el 12 te crea unos problemas enormes fuera y en tu casa, ¿no? Y además eh, el resto de los equipos, además de arriba, están teniendo, teniendo problemas en casa, ¿no? Y están teniendo problemas en casa y el motivo es muy sencillo, porque en casa hay que llevar más el peso del partido y, y siempre crear es más complicado que destruir.